Adelante. Profe, primero que nada, buenos días. Buenos días. Preguntarle, primero, ¿qué conclusiones sacó del amistoso que se tuvo ayer contra la Autónoma de Chihuahua? Sí, fueron buenas. La idea era darle minutos a los muchachos que no lo venían teniendo, porque vamos a tener una seguidilla de partidos y a veces suplir el fútbol es muy complicado, y sobre todo aquí hacer amistosos. Vamos a tener una seguidilla entre el campeonato local y la Copa México, que seguramente vamos a movilizar a todo el plantel. Y bueno, esa fue un poco la finalidad, ¿no? Ahí también alternando a algunos jugadores, mandándolos a sus 20 para que se puedan preparar y puedan responder después, y seguramente ampliar las capacidades del plantel para que nosotros tengamos más dificultades a la hora de armar los 11 que juegan. Hoy hay una marcada diferencia y bueno, uno con esos amistosos lo que intenta, repito, o mandando a algunos jugadores a la sub-20, es acercar la competencia de los que no la tienen para que encuentren un nivel y puedan competir por el puesto, ¿no? ¿Cómo solventar lo que se cancela el juego que tenías el fin de semana? ¿Cómo solventar para no perder ritmo? Y bueno, nosotros siempre digo lo mismo, ¿no? Intentamos hacer todo dentro de la cancha con el balón y no alejarnos de él. Vamos a hacer un partido también el sábado con Tampico, que nos va a venir bien para movilizar a algunos jugadores. O los que nos quedaron, ¿no? Que siempre encontramos la problemática en la fecha FIFA, que se nos van muchos futbolistas y no están con nosotros y nos vienen muy cerca del partido. Y después automatizar trabajos con ellas, que lo debemos hacer, no sé, por nombrar un caso, se nos ha complicado mucho con Arteaga, que tuvo muchas dificultades en el último partido. Y uno, dentro del análisis que hace, bueno, prácticamente no lo tenemos y viene prácticamente a jugar. Y eso le quita la posibilidad de que nosotros le refresquemos conceptos con los trabajos y que los tenga más fresco el día del partido. Y bueno, todas estas fechas nos han complicado mucho de la continuidad que habíamos tenido al inicio y que, bueno, trataremos de suplirla con amistoso y bueno, tratar de que refrescarle conceptos esas poquitas horas que vamos a tener cuando venga Arteaga, Lozano, Eric Castillo, bueno, todos los que están involucrados en la selección, que pienso que eso nos ha dificultado un grado bastante importante. ¿Te preocupa el hecho de que la mejor delantera del torneo como es la tuya tenga un par de juegos sin marcar? Sí, siempre me preocupa cuando nos marcamos, porque priorizamos un poco el arco de enfrente. Y sobre todo el volumen o la intensidad de juego no fue tan buena como en otros partidos. Seguramente el partido de Tigre fue el partido más flojo que hemos hecho en el año y quizás en mi carrera como entrenador. Todos hemos hecho un buen análisis de lo que hemos padecido, inclusive hasta yo, no me tocó estar dentro de la cancha, y que también puede ser un factor que también haya influido de la mala performance que tuvimos, junto con otros ítems que analizamos. Pero bueno, también esto que decía anteriormente, no tener a los jugadores que se nos van a la sub-23 y no los tenemos, porque esa semana, por ejemplo, Arteaga no lo tuvimos tampoco con Tigres y algún otro compañero. Entonces eso nos quita la posibilidad de trabajar y seguramente tener cosas más frescas. Así que prestaremos mucho más atención a todos esos pequeños detalles para tratar de solucionarlo y volver a lo que generalmente estábamos haciendo, que era muy bueno, ¿no? ¿Cómo volver a eso precisamente? Y bueno, volver a seguir trabajar, refrescar conceptos. Tampoco vamos, porque hayamos hecho un partido tan malo como fue el de Tigre, que el gran problema que tuvimos, primero repito, fue el quizás no tuvimos el volumen de juego, nos volvimos a equivocar mucho con la imprecisión de la pelota, pero le agregamos muchas desatenciones en la línea de cuatro a jugadores de gran nivel que seguramente si se les da esas facilidades te van a hacer daño. Y bueno, hay que volver a trabajar, hay que volver a refrescar conceptos, como decía, con el trabajo.
y estamos seguros que vamos a volver porque lo han demostrado muchas veces y que los equipos es difícil mantener una regularidad y sobre todo, repito, como lo del inicio, ¿no? Tenemos un plantel chico reducido, estamos tratando de ampliarlo con esta recuperación de algunos jugadores que están lesionados o que le estamos dando mayor continuidad, a ver si tenemos un espectro más grande de futbolistas que nos puedan dar una mayor variabilidad a la hora de elegir, ¿no? Profe, ¿te preocupa también el hecho que dentro de una curva de rendimiento tu equipo quizá ya no esté siendo el mismo que antes y a la liguilla al final del día importa más cómo se llega que la posición en sí? No, o sea, no me preocuparía, o sea, siempre me preocupa cuando el equipo no juega bien, vamos a aclarar, siempre, no es que cuando lo hace por lapsos también, pero no es que hemos mantenido un nivel de un mes malo, refiero, el partido de Puma fue un partido atípico porque veníamos con una continuidad de partidos y Puma no. Y el partido de Tigre sí fue muy malo en todos aspectos, muy difícil de rescatar algo positivo de lo que hicimos con Tigre. Estoy seguro y los veo entrenar todos los días con la disposición y las ganas que vamos a recuperar el nivel porque todos los equipos del mundo tienen momentos buenos y momentos difíciles. No hay, en el año los vamos a tener. Están nosotros sabernos recuperar y sabernos, no se van a olvidar de jugar el fútbol, no se van a olvidar de su condición que tenían. Obviamente tenemos que volver a algunas cosas que nos hemos equivocado. Repito, sobre todo las licencias o las facilidades que dimos en defensa, que generalmente no eran así. Y que se hizo ver más feo, repito, porque a un equipo muy importante como Tigres tuvimos distracciones muy 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 grandes y obviamente eso las aprovecharon muy bien. ¿Qué tanto puedes trabajar con en esas desatenciones y demás cuando no tienes a 5 o 6 jugadores en esta fecha FIFA? Y se hace difícil, me hace muy difícil porque no tenerlo, como decía anteriormente, nos quita la regularidad del trabajo diario y de refrescar conceptos y trabajar en deficiencia. No tenerlo se nos acorta muy muy rápido el plazo porque seguramente van a venir 48 horas o 24 horas antes del partido con Tijuana y tenemos que tener cuidado con las cargas que le ponemos porque lo podemos desgastar y por ende lo podemos que lleguen cansados al partido y lo menos que queremos es eso. Entonces es un equilibrio que es difícil de determinar, pero tenemos que vivir esa dificultad y tenemos que sortearla porque para nosotros el partido con Tijuana es vital y para nosotros si los otros eran final estamos en nuestra casa y tenemos que tratar de reencontrarnos con la victoria y es un partido muy importante para nosotros. Oye, profe, tiene este descanso, este parón, pero luego vienen 6, 7 partidos en 23 días, profe. Viene una carga muy importante en ese sentido. Sí, seguramente ahí, como dije anteriormente, utilizaremos todo el plantel. Utilizaremos un equipo en la competencia local y en la competencia en la Copa México utilizaremos, seguramente le daremos chance a otro, por eso estamos haciendo este tipo de amistosos o alternando jugadores con la sub-20 para que tengan competencia, por más que es más baja, pero bueno, suplir la falta de fútbol que algunos jugadores tienen y que estén mejor preparados para afrontar esa doble competencia, ¿no? Se va a hacer muy difícil, es prácticamente imposible que podamos repetir el equipo porque ya traen un desgaste bastante importante con los viajes de la selección, los partidos amistosos y bueno, lo tenemos que tratar de proteger inclusive para que no se lesionen, que estamos cuidando a algunos futbolistas en estos días también. Y algunos jugaron, que quizás también fue un error mío, jugaron algunos con alguna molestia en el partido con Tigre, porque querían estar, que es valedero. Pero bueno, tenemos que tratar de proteger los que estén al 100% y bueno, no dar esas facilidades que, por ejemplo, dentro del análisis también entran en el partido con Tigre. ¿Qué opinión te merece las palabras que tuvo Gerardo Martino para tu equipo?
Y bueno, son de una persona muy importante que hace muchos años que está involucrado en el fútbol y que son una caricia al alma, digo, a los futbolistas y a los que hacemos santos, ¿no? Nada menos que el técnico de la selección, que exprese eso de nuestro equipo, nos produce orgullo a todos los que integramos Santos, así que bueno, es un indicio más que estamos por el buen camino, pero obviamente esto lo tenemos que demostrar siempre. Así que lo más importante, como le digo a los futbolistas, es levantarnos del momento o el partido complicado que hicimos con Tigre, que insisto, todos los equipos a veces lo tienen, uno no trata de que no lo tenga, pero bueno, tenemos que sabernos levantar. Desde que se convocan jugadores de Santos, desde que estás a la selección mexicana, ¿has tenido alguna palabra con Martino, alguna opinión sobre los jugadores? No hemos tenido opinión, no he conversado con él ni con él. Sí nos han informado, hemos pedido que nos pasen las cargas que tienen los futbolistas y los trabajos por email, nos han pasado, pero no he tenido ninguna conversación en particular con Martino, no la he tenido desde que he llegado a México. ¿El próximo partido amistoso es el sábado, profe? El sábado con Tampico en el TCM, sí. ¿Cómo está apreciado que lo vimos con una bota? Y bueno, lamentablemente lo llevaron, él sentía una molestia, él tenía problemas en las dos tibias, en una se le fue la molestia, en la otra seguía con muchísimo dolor, a pesar de que las ganas y la disposición de él es seguir entrenando, pero bueno, llegó un momento que el dolor no disminuía y bueno, se tomó una decisión de paralizarlo, inmovilizarle un poco la zona hasta que se le vaya el dolor y que seguramente le va a llevar entre 4 o 5 semanas más. Y bueno, esperemos que cuando se reintegre no tenga ese dolor que realmente es muy intenso y que fue muy valorable que él quisiera entrenar, pero se hace difícil poder estar concentrado, ¿no?, en el juego y en recuperar su capacidad con un dolor tan intenso como el que sentía, ¿no? Sobre Diego Valdés, ¿no es de consideración? Y bueno, le hicieron un estudio, él tiene una distensión allí que no llegó a romperse, pero seguramente no ha podido entrenar todavía después del partido con Tigre, y ese ha sido el gran problema de Diego, ¿no? No ha podido hacer pretemporada, no ha podido tener consecuencia y continuidad en sus entrenamientos, y eso le quita la capacidad física de poder soportar continuidad de partidos y tener ritmo en los partidos, a pesar de su gran capacidad técnica y el gran futbolista que es, y lo vuelve a limitar nuestra lesión, que seguramente le va a llevar unos días más, y obviamente que no es un desgarro que le va a llevar 3 o 4 semanas, pero seguramente le va a llevar una semana, 10 días a estar recuperado y después recuperar su condición, que también va a disminuir con estas cantidades de días que no va a poder entrenar. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. Yeah.